Muy bonita que te ves y felicidades por esta temporada, también por la serie de Cadena 3 y La Ruta Blanca. Que ya te vimos como mujer sobajada y no nos acostumbramos a verte así, conociéndote. Espero que sea creíble. Sí, muy creíble. ¿Cómo nos cuadra con tu personalidad? Pues sí, a veces es interesante también cambiar un poco el perfil del personaje. En este caso fue que la historia me parecía interesante y pues es un momento también donde hay que abordar este tipo de temas. Lo disfruté mucho. ¿Qué tal las escenas de golpes, de violencia ya intrafamiliar que bueno, tuviste que actuar afortunadamente? Sí, pues mira, son tristemente cosas que se ven cada vez más. En un mundo también enrarecido como es ese, pues había que abordarlo con todo. Por supuesto. Capadocia, directora de ahí del canal, cuéntanos qué nos ofrecerás en esta temporada. Esta temporada tiene muchísimas sorpresas. Es una temporada muy fuerte, muy fuerte. Teresa Lagos en esta temporada está... Si la han visto en medio de mil decisiones, en esta temporada realmente está al borde todo el tiempo del delirio, de la tragedia más absoluta, más absurda, llevada yo creo de verdad a las últimas consecuencias. Es muy interesante esta señal. ¿Qué temas serán los polémicos en esta ocasión? Sabemos que la situación en México y que también están metiendo mucho esa parte. ¿Qué será lo más? Pues mira, casi yo diría que en las tres temporadas se han adelantado los escritores, mucho. Los planeadores, los ideadores de Capadocia se han adelantado, es muy fuerte esto. En esta temporada nuevamente vamos a ver el retrato de un país exacerbado, en donde todo está confluyendo, donde los poderosos no quieren soltar el poder y donde hay personas, seres humanos con una gran entrega, con un gran sentido de la justicia, que está dispuesto también a todo. Entonces realmente vemos confrontados estos dos grandes poderes. Por supuesto, Hollywood, ¿algún proyecto nuevo, algún acercamiento? Está por estrenarse el 17 de septiembre, se estrena Bless Mi Última, una película hermosísima que filmé con la dirección de Carl Franklin. Es una bellísima película que espero pronto esté aquí en México. ¿Hace cuánto la filmaste ya? Hace 2 años. Ah, no mucho. 2 años. Pero también lo tuviste en Perú, ¿no? ¿También festivaleando otra película? No. ¿Nacional? No, en Perú no fui. No. Lo último que estrené fue Días de Gracia. Atrapen al gringo, ¿no? También estuvo. Sí, también. ¿Qué tal tu experiencia de trabajar con Mel Gibson? Fue linda, fue interesante, intensa. Intensa, ¿sí? Divertida, es muy divertido. Ah, sí. Un gran compañero, de verdad, es un gran compañero, ayuda mucho, es fascinante verlo en el set. Ajá. Es muy generoso. ¿Ingenioso también o no? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tiene su carácter? Sí, bueno, sí. A mí no me tocó ninguna, no puedo hablar yo de algo que no viví. Pero viví esa otra parte de entrega, de enseñar también mucho, sabe todo acerca de la acción y del drama también. Entonces, bueno, las escenas que yo hice con él fueron de verdad maravillosas. Bueno, una gran experiencia. Muchas gracias, don Marcos. Gracias. Gracias a ustedes. Hermosa, como siempre. Que estén muy bien. Igualmente, mucho éxito. HBO, yo participé en la primera temporada, ya no participé en las demás porque yo soy de la empresa Televisa, pero como participé en la primera temporada, mis amigos queridísimos de HBO, Verónica, Epigmenio, pues me invitaron a la fiesta y... Señor, siempre es padre participar en proyectos donde, bueno, los actores se pueden, de cierta forma, expresar, ¿no?, ante la situación igual que vive en este caso México. Pues, sí, yo pienso que siempre los medios, como el teatro, el cine, la tele, son un instrumento para o divertir o... decir ideas o emociones específicas y pues bueno no es la mía, es un bache esto que está haciendo HBO en América Latina de crear series diferentes, ¿no? Una alternativa de divertimento diferente que tiene la gente y eso es en bien de las
empresas que competimos en este mundo de la televisión. A continuación, público, ¿no? Que Aida López es el que sale ganando, ¿no? Con las diferentes opciones que hay. Actualmente en teatro estaba preparando a usted, señor, después de el personaje de Augusto Turismo de Pasión. Sí, voy a hacer una comedia, le decía a la señorita, voy a hacer una comedia. Quiero hacer algo muy divertido, muy tonto, donde la gente vaya a perder el tiempo y se divierta y se ría. Y después se vaya a su casa. Y vea el noticiero y se ponga triste. Pero es difícil hacer comedia, ¿no? No, es una comedia. Una comedia con actores. Es difícil hacer comedia, digo, es, me imagino, más difícil hacer reír que hacer llorar. Yo lo que más he hecho es comedia. ¿Ah, sí? En mi vida. Lo que más he hecho. Mucha gente lo ubicamos como el villanazo. Por los trabajos que he visto en la tele, pero si se toman la molestia y van al teatro. Yo lo que más he hecho es tragicomedia. Y de hecho yo hago el papel cómico, no el trágico. Pero también me gusta el drama y también me gusta la comedia blanca, ¿no? La comedia intrínseca. ¿Y el corazón cómo va, señor? Sigue no, no, al contrario, por eso le dice el cardiólogo. Se ve excelentemente no, bien. Que todo da, o sea, bombea perfecto. Sí. No. ¿Sigue soltero, señor? Sí, ¿qué? ¿Por qué? A continuación tenemos a Claudia. La vimos con una señorita bastante guapa, la otra vez, Claudia, me parece. Y Luis Beata, un aplauso, por favor. Por lo regular siempre he estado rodeado de mujeres guapas y talentosas, lo cual me entusiasma. Pero esta en específico, ¿ya existe algún tipo de relación, señor? ¿Con Claudia? No, es mi amiga. Queridísima amiga, la quiero, la adoro. Talentosísima y todo, pero somos amigos. A ella le ilusiona, de hecho, poder salir con usted. Le aprende mucho. Le gusta. No, a mí también me prende ella, pues es una chava muy guapa. Aprende. Muy talentosa, pues sí, ¿no? O sea, es químico, ¿no? Cuando tú tienes un amigo o una amiga, pues te entusiasma verlo, si no, ¿para qué? Claro. ¡Qué chiste! ¿Pero piensa mantenerse soltero, conociendo mujeres? Por el momento. ¿Qué te puedo decir? Invítale un café, señor. No, pues estoy chévere, estoy tranquilo, estoy... ¿Su hijo lo fue a visitar a Nueva York? ¿Ya regresó? Mi hijo está aquí ahora. ¿Ah, sí? Está de vacaciones y se va a quedar un tiempecito. Y y pues casi no lo veo porque él anda tocando. El otro día tocó aquí en el hotel este que está en Paseo de la Reforma, que está abandonado. Le digo, invítame. Dice, no, pues ya estás viejito. No, pero, o sea, ¿tú callas? No hay problema, yo me escondo. No, todos te conocen, ¿no? No sé, con ustedes, ridículo. Los productores de HBO, ¿no? Como papá que, Roberto Ríos, un lado, Jorge Piquería. ¿O lo entiendes? Está bien, lo entiendo perfectamente. ¿El joven usted era así con su papá? No, yo era peor. El joven, cuando yo era joven, ustedes no habían nacido, vivían en los testículos de su papá, por un lado. Y por otro lado, no había mails, no había... Era con let call en las esquinas, ¿no? Claro. Era otra onda, ¿no? Si él no me habla con todos los cosas que hay, imagínate, no habiendo. No. Nunca. Pero usted se siente joven, lo joven se trae la actitud. Pues mira, yo pienso que hay que pasársela muy bien en la vida. Y yo creo que la vida, el éxito de la vida es ser feliz y realizar tus sueños en la medida de tus posibilidades. Señor, su opinión de que muchos famosos últimamente, digo siempre, pero últimamente están cayendo lamentablemente en el cáncer. Eric del Castillo con cáncer de próstata. Usted que vivió algo similar en la piel. No, pues qué te puedo decir, todos son mis amigos. A todos los quiero, los aprecio, los admiro y pues me duele, ¿no? Me duele muchísimo. Mi padre murió de eso. Yo he podido de alguna manera sortearlo. Pero sé lo de Jorge, sé lo de mis amigos, me duele muchísimo, lo lamento. En su caso, ¿cómo sigue con lo de la piel? Bien, me pongo protector solar todos los días. Pero ya no y no me expongo al sol. ¿Ya no tiene ningún tratamiento? No. No, nunca tuve. Continuamos. Nada, con ustedes, Jorge Luis, que tenía que tener cuidado con el sol. Y no nada más yo, toda la gente, todas las personas. Y Paulina Gaitán. Sí, hay 45% de incidencia de cáncer en la piel. O sea, hay que tener mucho cuidado. Estamos confiados y tenemos que tener la educación de protegernos porque de veras está... ¿Está la orden del día? Sí. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias.
Biden, no,